El más reciente decomiso de drogas se dio hace 2 semanas en aguas del Pacífico Sur, cuando varios extranjeros y costarricenses viajaban en horas de la madrugada con un importante cargamento de cocaína procedente de Ecuador. En ese momento se dio la detención de los sujetos que están a la orden de las autoridades, a pesar de que durante la persecución lanzaban la droga a alta mar. La jurisprudencia dicta que eso es causal para ser procesados por el delito de tráfico internacional de drogas. Sin embargo, ellos, es importante, cuando notan la presencia policial, empiezan a quitar al mar las patas con la cocaína, porque ellos lo que pretenden al dar las patas con cocaína es que no se logre ese nexo causal entre el hecho cometido y la evidencia que ellos traen. Sin embargo, ya la jurisprudencia ha dicho que eso no procede, pues el hecho de que tienen la droga al mar, que ellos la están tirando y ahí quedan evidencias, como quedó grabado por medio del avión de los Estados Unidos, ellos serán procesados por el delito de tráfico internacional de drogas, donde las penas van hasta incluso 20 años de prisión. Que pueden someterse a estas personas. Pero no solo ese decomiso ha sido importante. En lo que llevamos del año, el Ministerio de Seguridad Pública ha decomisado casi 2 toneladas de drogas en aguas del Pacífico Sur del país, lo que convierte esta zona en un sitio de paso importante del narcotráfico sudamericano. Cabe destacar que este año en el Pacífico se ha logrado decomisar alrededor de 1.8 toneladas de cocaína en ese sector, que es en la zona del Pacífico donde más se moviliza cocaína, y en el sector del Caribe, que es donde más se decomisa marihuana. Incluso también en esa zona del Pacífico, pese a que la mayor cantidad de marihuana se decomisa en el Caribe, también se ha decomisado 2 toneladas de marihuana. La posición de Costa Rica lo convierte en un corredor de droga procedente de este sector de Sudamérica y con destino a Estados Unidos o Europa. Lo que lamentan las autoridades y donde tienen mayor atención es en la participación de costarricenses en este proceso, pues se presume que en Golfito se da mucho el tráfico de combustible, es decir, que nacionales que se hacen pasar por pescadores artesanales transportan pichingas de combustible a estas lanchas rápidas para que sigan su camino. En realidad, bueno, somos una zona de paso, estamos en una posición en la que ellos utilizan las aguas nacionales para llevar la droga hacia sectores. Ellos los necesitan traficar, Europa, Estados Unidos, etcétera. Sin embargo, sí se utilizan a pescadores para, de una u otra forma, culiar, podríamos, estas lanchas, ¿verdad?, que son quienes colaboran. Ese caso que usted menciona, sí, una lancha con pichingas, eso, pues eso no es normal, no es de pescadores que tuvieran esa cantidad de estañones, de combustible. Entonces sí son utilizados, lamentablemente, algunas personas que figuran como pescadores, en realidad no lo son, sino que son personas que se dedican a fulear ese tipo de embarcaciones y utilizan más la zona del Pacífico para el tráfico de cocaína. Sin embargo, ahí se va a mantener la presencia policial y a quien haya que detener, pues lo va a detener. La alianza entre países es vital para dar con esta cocaína que se transporta por aguas costarricenses. Es por eso que el convenio de patrullaje conjunto con los Estados Unidos es vital para mantener la vigilancia en aguas abiertas. El convenio de patrullaje conjunto es esencial, y por eso es que cuando hay que renovarlo, constantemente el señor ministro insiste ante los señores diputados para que lo aprueben, porque no se trata de una intromisión a la soberanía, como tratan de ver algunas personas, sino que más bien se trata de un apoyo importante para el país, porque los recursos que ellos hacen es el tema de vigilancia, el tema de resguardo en aguas internacionales para evitar que precisamente esa droga se moviliza hacia otros países y que pasa por Costa Rica pueda ser decomisada y puedan ser detenidas las personas. Entonces es muy importante el convenio de patrullaje conjunto, y no solo eso, también el aporte económico que hacen países como Colombia, Estados Unidos. Es muy importante la Unión Europea, que se está uniendo nuevamente a apoyar a Costa Rica. Entonces sí, y son aportes valiosos en capacitación, en infraestructura, en recurso móvil y, lo más importante, pues en el mar, que es lo que se realiza con Estados Unidos para detener ese tipo de embarcación. Por tierra, el kilómetro 35 de Guaycará sigue siendo clave también para grandes decomisos de droga.